Además de un lugar donde se pueda comer rico, un restaurante debe ser un lugar único, donde se pueda tener una experiencia extraordinaria, aseguró el chef Jorge Vallejo, creador del restaurante Quinto Nil, que actualmente ocupa el sexto lugar en el ranking de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Entonces, el dar ese plus, el dar ese extra que nada más, que no nada más sea entregar un plato, sino entregar también una experiencia, creo que es lo que vale al final del día para poder estar, pues, considerado para algún tipo de ranking. El reconocido chef consideró que México está en un momento crucial para la gastronomía nacional. La gente viene a nuestro país exclusivamente a comer. O sea, antes no pasaba que, o sea, había otro tipo de turismo, ¿no? Más que se interesaban en las ruinas arqueológicas o a lo mejor en nuestras playas. Pero ahora que vengan y que las paradas sean ciudades como Guadalajara, como el estado de Yucatán, que más allá de que tiene, pues, playas y tiene sitios arqueológicos, pues también tiene una gran gastronomía. Mira exclusivamente a los pueblos, a los mercados. Creo que ahora el turismo gastronómico busca esa experiencia en un pueblo, esa experiencia en los mercados tradicionales, México, no nada más los grandes restaurantes. Sin embargo, explicó que para que esto continúe, es preciso seguir con los estándares de calidad y profesionalización del sector, así como adoptar formas de trabajo más higiénicas en aquellos lugares que se requieran. Pues creo que ese es el pequeño salto que nos hace falta. Más allá de eso, creo que México está posicionado como uno de los países en términos de gastronomía para visitar actualmente. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.